¿Qué tal, plebada? Espero estén teniendo un bonito día, una bonita mañana a la hora que estén viendo el videíto el día de hoy. Mi gente, hoy nos tocó levantarnos tempranos porque venimos al banco de sangre, aquí donde está hospitalizado el señor que tuvo el accidente aquí con un compañero de aquí de nosotros, y venimos a donarle sangre. Yo personalmente pues no puedo donar sangre ya que tengo una bola de tatuajes. Y el último no tiene más de un año. Así que, pues tuve que juntar unos chavalitos aquí. Ah, ¿por dónde, señor? La puerta principal. Ok, gracias. Bueno, aquí venimos, como les comentaba, el señor parece que lo van a operar ya en estos días. Y aquí nos han estado pidiendo unas unidades de sangre para poderlo operar y que todo salga bien. Así que venimos unos cuantos muchachos. Y aquí andamos, mi gente. Este es el Hospital General de Culiacán, por aquí por dentro. Ahorita vamos a llegar al banco de sangre. Que viene nervioso la plebada, ¿cómo viene, güey? No, vengo bien asustado, nunca he donado sangre. ¿Y tú, flaco? ¿Eh? ¿Tú nunca has donado sangre, güey? No. Oh, la plebada, pues esta plebada esta es sana, pues estos muchachos son jóvenes. De... Juan no es, no. No quiso. Por $2,000, güey. No, por $2,000, güey. Yo hasta doy una cubeta, le doy yo. Aquí están los otros chavalones. Allá están las otras personas que nos van a ayudar a donar sangre. Claro que sí, pásenlo. Ahí ya tú nos cerraron la puerta. Sí, para que se lo vaya tomando. Ahí está la plebada, el mosco. Por favor, hay que esperar afuera. Ay, güey, así, que estoy grabando a mi camarada nomás. Sí. No, pues allá lo tienen pata para arriba los plebes, loco. Estoy viendo que está acostado el vato. Se puso medio rara la sacada de sangre. Bien dormido ahí, imagínate. Yo tengo mucho plata que no dono sangre. Antes donaba hasta plaquetas en el hospital del niño porque las plaquetas son muy difíciles de encontrarse. Y a mí me tocaba donar plaquetas a los niños que pues que se encontraban hospitalizados, nomás que tengo un tiempo para acá que me tatué los brazos y las piernas y ya no puedo donar hasta después de un año. Y el último tatuaje me lo hice aproximadamente 6 meses y pues pendiente. Todavía no puedo donar, así que aquí la plebada esta sí puede y esperemos que todo salga bien. Aquí la plebada, la UDO, estos chavalones estudiantes. ¿Salieron? ¿Qué? ¿Cómo estuvo el pedo, Gabriel? ¿Nomás lo marcaron como la vaca o qué? Ahí, nomás como la vaca de culón. A ver, mosco, güey. Mira. Ah, es que ahorita. Ahorita, mosco, te van a checar la vena, pues a ver si tiene buena vena. Yo, la neta, tengo muy mala vena para donar. Y la plebada, pues esta plebada es una plebada joven, de entre los 20 y 21 años. Verde. ¿Sí, verde? Están macizos, pues. ¿Qué vamos con un suero? No, todavía no puedes tomar nada, hijo. Espérate un poquito. ¿No dijo eso, la vieja? Ahorita nos vamos a chingar unos buches saliendo. Uy, unos taquitos de vidrio. ¿Cómo le quería la plebada? Y con $2,000 en la bolsa. Uy, no, hombre, ¿qué andas haciendo? Convencí a mi abuela apenas. A este se lo quería a su abuela. Platica. Le dijo, mijo, yo te los doy, pero no vayas si dones sangre. Ah, neta, sí. La abuela de este. Es que le dije al Juan, aquí está otro valiente también. No, son varios chavalitos que soltando aquí la patrulla para donar sangre. Para donar sangre, ahorita para amigos. Ojalá, la neta, pleba, sí se le pueda donar sangre al señor. Ya saben cómo son los hospitales, te ponen mucha preocupación, muchas trabas en el aspecto de que no se puede donar sangre por esto, por lo otro, pero ojalá que sí se pueda preocupar al señor pronto. Qué casualidad, pleba, vean nomás. Vamos, allá. No quiere donar. Allá. Adentro te dicen, ve y cómprate un suero. Dicen, ve y cómprate un suero. Nos estamos dando cuenta que aquí toda la mañana tienen surtido de puros sueros. Es como para el fin de semana, viejo, los borrachos. La cerveza está helada, pues ya está para llegar y ya saben cómo va a estar el merequetengue. Y la señora se ríe porque sabe que es verdad. Y la señora, aproximadamente, ¿cuántos sueros vende diario, suya? Sinceramente. Bueno, en la mañana. El día de hoy sí se han vendido muchos. Sí, ha venido varias gente a comprar sueros por debido al rollo del banco de sangre, ¿verdad? Toda Julián la gente que dona. Culiacán son el número uno en donadores de sangre, ¿ya no sabía? Sí. La gente tiene la intención, pero que lo dejen donar es diferente. Mucho loquito, pues. Oye, hijo, ¿qué te decían ahí adentro? Que no donas tu sangre. Ah, que la sangre es un órgano. Le decía, más de $7,000, ya le decía. Me decía, no, oiga, mijo, la sangre es un órgano, no lo haga.
Te mando 7 mil pesos. Pues, oye, pero ¿quién los entiende? O sea, tiene para que operen a una persona, te exigen de a huevo, no te operan al paciente hasta que tienen ya las unidades completas. O sea, tienes que a huevo donarles, porque si no, no te operan al amigo, tienes que comprar las unidades. Pero ahora le dicen al empleado que no donen sangre, bueno, pues ¿quién los entiende? Ahora. Todavía que, oiga, por 7 mil pesos no donaría sangre si pudiera, sinceramente. La neta. Pues sí pudiera. O sea, no por el lado monetario, sino que le está haciendo un favor a una persona que lo necesita, pues, más que nada. Si tienes tu pues, uno conciencia, tus posibilidades, pues le voy a donar a una persona para que se sienta mejor. Cierre, baja la cortina, vamos a donar, venga. Está muy bien, oiga. La plebada aquí ya le sacaron la muestra. Tenemos, hijo de la chingada, loco, ¿cuántas horas ya? Botando, tenemos como unas 3 horas, pleba, llegamos a las 7 de la mañana y apenas nos sacaron la muestra. Bueno, le sacaron la muestra a los plebes, son las 10 de la mañana y feria. 3 horas dioquis, porque a la señorita se le pasó. A la señorita se le fue las credenciales de los plebes, se les olvidaron las credenciales. ¿Qué? Si no habla uno para pedir un favor, de decirle, oiga, me hace el favor de comunicarme, a ver si nos pueden pasar porque tenemos 3 horas y no les han hablado a los muchachos. Y pues apenas van saliendo. Y aparte le dijeron, no, se van a meter. Pero pues ya saben cómo es este pedo, pero tienen seguro una mala, a lo mejor, no es por hablar mal de ellos, una mala organización, también hay mucha gente, vean. No somos los únicos que quieren donar sangre. Pero pues esperemos y sí puedan donar sangre para que el señor lo opere lo antes posible. El señor pues se pueda mejorar e irse a su casa. Tomo una foto aquí con estas muchachas trabajadoras para que salgan el video y la miren sus hijos, ¿no? Aquí nos pidieron una fotón, aquí nos la vamos a tomar. Jalda, güey. ¿Listo? ¿No quiere mandar un saludo ahí a su familia? A sus hijos, a sus tíos, a sus parientes. A todo el hospital general. A todo el hospital general. Ah, pues díganle ahí. Mándale un saludo a su hijo Gabriel. Hola, mi niño. Cuídate mucho, haz la tarea, pórtate bien, cómete la fruta y los vegetales. Gracias, hijo. De nada, que muy bien. Ahí va la plebada, Simón. Ahí va la plebada, ya listones verdes. Plebada, y aquí voy saliendo de la farmacia. Vinimos a comprarle lo que viene siendo estos instrumentos que el señor va a ocupar para la operación. No, ahorita lo voy a esconder. Y la neta, el viejo dice que se le antojaba machín. Pues un yogurcito, y como el señor no lleva dieta, no hay problema que se lo tome, pues. Y la neta, ya le había dicho yo el otro día que vine, no, viejo, te voy a comprar un yogur. Nomás que se lo vamos a esconder, porque la neta, los guardias son ahí un poco, unos que están adentro, pues son un poco, se pueden molestar, así que mejor se lo escondemos y se lo llevamos al viejo, le damos gusto ahí. Y le surtimos todo lo que viene siendo las medicinas, prueba, porque como va a ser Semana Santa, vamos a salir. Y pues como el señor no tiene una familia aquí que le pueda echar la mano, ir a comprarle las medicinas, pues mejor le surtimos todo de un chingazo para que luego no anden batallando y no tenga complicaciones el señor. Así que todavía no se acaba el día, ya nos echaron uno fuera de los donantes, estamos esperando que los otros 3 les digan que sí para terminar. Pues nos vamos a echar una botanita porque la neta desde las 7 de la mañana andamos aquí envueltas, no hemos desayunado. Y pues para amarrar una tortita. Aprovecho para toda la gente que esté comiendo. Aquí la plebada, este chavalón me lo echaron para atrás, no pudo donar. Ni modo, los otros 2 chavalitos sí iban a donar. Entonces con esos 3 se hace la machaca, plebada, para que el señor ya lo puedan operar. Entonces vamos a echar la botana. Ya salió la plebada aquí. ¿Qué, güey? ¿Cómo te sientes? ¿Listones verdes? Bien. ¿Traes hambre? Sí. Mira, unas tortitas ahí para que se me ayude 2 veces. Sí. Falta, ¿qué era, güey? ¿Cómo te sientes? Ah, todo bien, todo bien. Chingazo. Falta Gabrielón nomás. Plebada, pues ya venimos saliendo aquí del Hospital General. Gracias a Dios y los santos. El viejón está acá atrás, pues sí pudo donar. Sí se hizo la machaca. Juntamos las 3 unidades que hacían falta para operar al señor. Y pues próximamente lo van a operar, creo que esta semana. Esperemos que todo salga bien, que tenga una recuperación rápida para que vuelva a andar en la bici, porque el viejón andaba preocupadísimo por la bicicleta, que si dónde había quedado. El jefe le va a comprar una bicicleta nueva, aquí anda el chingazo, así que esperemos que todo salga bien, mi gente. Ahorita voy a ir a buscar al gordito porque vamos a ir a hacer unas vueltas también, pero primero nos vamos a ir a poner una chaineada.
Así que síganse quedando en el video. También voy a ir por la Raptor, ya que el día de ahora es el gran sorteo con base a la Lotería Nacional. Este video pues lo voy a subir un día después, y al ganador pues ojalá le disfrute mucho. Así que quédense en el video, prueba. Vámonos por el gordito. ¡Ay, güey! Viene uno acá a grabar con la privada. El pinche dominicano, güey. Este está el extranjero este. No, ya no sé qué hacer. ¿Qué crees que me está diciendo? Oye, pues dígale al gordito que si quiere un dembow bueno, yo le puedo hacer uno. Que podemos hacer una colaboración. No hace nada, pues. Imagínate, imagínate, imagínate aquí en la barbería que está desbordando el pelo gordito y que está un muñecón acá acariciando en los cachetes. Hombre, que estás bien loco con esa coreografía. Yo sé que va a pegar. Yo sé que va. 50 millones en una semana. Verga, le dije, pues, ahora echándote una marometa, yo creo. Le dije, porque para pegar así. A ver, que salga bobichi. Oye. Que saque los boletos de la moto y se quiere comprar boletos. No, boleto, no, no, ahorita, o sea, aquí los voy a sacar de una vez para que cojan. WhatsApp, pues, aquí los voy a sacar para que cojan de una vez. Loco. Álate. Ya está, pues. Fíjate, Pantero. Llegó con una bolsita. ¿Cuánto traes, Pantero, aquí? No sé, como unos... Mira. 300, traía, no sé, 200. Qué buena moneda, la vamos a echar a la maquinita. Porque a ver cómo 100, nos va. Yo eché 100 y gané 500, pues. Así esta maquinita ahorita, qué casualidad. Que el de la barbería, gordo, le sacó 10 mil pesos, fíjate. Por eso la labia de un maquinero, pues le digo, yo también dejo maquinita ahí en la casa. No, no, pero échale ahorita una bien dadivosa. Sí, a huevo, no. Y en esta bolsa la llevé y la pero, carro, me acordé ahorita. Llegó el Pantera bien bravo queriéndole echar una bola. No, le acabo de sacar 10 mil pesos, pues. Es que la casa nunca pierde, pues ahí viene. ¿Cómo te digo? Lo que están ganando aquí son los de la barbería, pues. Otro día. Sí. ¿El pedo, gordo? ¿Cómo está el pedo aquí? No, pues tenemos a Arizona a verlo echado por las nubes y son tan sencillos de querernos cobrar al último. Sí. Al último son tan sencillos de que decir, fue tanto. Te voy a decir, ya con esto ya nos pueden cobrar. Pleba, los invitamos a Barbería Arizona Barber Shop aquí con mi compa Dani y con mi compa Dominicano. Bueno, Avenida Las Torres. Avenida Las Torres, antes de llegar a los empaques. Aquí. Dominicano, el malito para el negocio, le dice. Sí, aquí la plebada se viene y se corta el pelo, pleba. Para pagar los cortes, déjame pedicure también. Sí, pedicure también. Ahorita te verás para la parte de Gavilán. Levan, no es cierto, pero vengan aquí con mi compa Dani, con mi compa Dominicano y mi compa Chava también. La bandera nunca la compré. ¿Dónde la compraste? La bandera nunca la saqué. No, la cambié, oso. Estás como Jaimico cambiando la regla. Ahí atrás está la bandera. Está toda la plebada. Este es el dominicano, mira. ¡Ea! Dominic la rata. Tiene 3 años empeñado por una cuenta, el hijo de la chingada, y no lo recogieron. Es como las teles esas que empeñan el fish cash, gordo, que ya no vas por ellas. Aquí lo dejaron a mi compadre. ¿Por qué se vino? La gente del gordito Arce. Sí, ahí seguramente. Uy, ha quedado, a ver, ¿cómo, compadre? ¿Compadre? ¿Cómo me quiere dar? Traca. Vamos, saca. Espera, ahí no está. Qué bonito quedó mi niño. Con mucha barbita, pasa mucho en la playita y en el malecón. Con su chorcito nuevo, el pedrito nuevo, un bombón. Madre. A mí no me gusta venir a la playa, me hubiera quedado bien jugando al GameCube. Yo no te quiero, madre. ¿Cómo la ves con el gordo pleba aquí? Ya terminamos. Me dejaron pasar de verga los viejones. Ahí está el Panterú que ahora le están echando chingazo a él. ¿Qué? ¿Cómo? No, está medio raro. No, te pedo, loco, no te pedo. ¿Cómo? Ya le están echando chingazo, ¿cómo? O sea, ya le están cortando el pelo, ¿cómo que no entiendes? Están relajados, metados. Ya. Ay, güey. Carnal. ¿Qué boleto tienes? El 402. Ah, te ganaste los 10 mil bolas, perrillo, ¿no? Aquí está el ganador, plebada, del el segundo lugar de la rifa de la Raptor. Ahí nomás me mandas el comprobante, güey. Si quieres, mándame el comprobante para mostrarle aquí a la gente el comprobante de tu pago y tu nombre, por favor. Arre. ¿De dónde eres, carnal? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Chihuahua. Hasta Chihuahua se fueron los 10 mil pesos, gordito. Ahí le van a subir al viejo para Semana Santa. A esperar aquí que nos mande el comprobante para que vea la plebada.
del viejón. Un boleto nomás compró. Ahorita le dije al gordito, güey, ya cheque cuántos se habían comprado. El muchacho nomás compró un boleto. Y con el puro boleto, gordo, ese fue el bueno. Ah. Aquí estás. No, pues que la suerte, güey, la suerte. Aquí está, aire, guacha empleo, aire. Aldo Salgado sí, García, sí, 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 número sí, sí. 402. Ahí está, fuerte y claro. Él lo compró el 15 de enero, gordito. Y ya tiene ratito que ya lo compró. Ya tiene rato que lo compró, loco. Muchas felicidades, carnal, la neta. Pásame una cuenta ahí para transferirte tu premio de 10 mil pesos. Y para que te vayas así de vacaciones. ¿Qué va a hacer con él, güey? Disculpa que sea tan metiche, pero ¿qué va a hacer con la neta? ¿Voy con una morra, va? Así nomás, oye, todo, güey. Nomás dice el gordo que si no hay chance que nos prestes unos 7,500. Porque nos falta comprarlo del pisto, pues. Pues yo se lo pongo. Ah, bueno, ah, también. No, es todo, yo tenía los 10 mil pesos, güey. Cuenta que no los gastaste, pues. Está bien para ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. Oh, está pollito, mi tigre. Oh, está pollito. Ah, pues mándame la INE nomás, güey, de la persona que te hizo la transferencia. Y para ponerlo ahí, imagino que va a ser tu papá o tu mamá o alguien conocido. Sí, me lo puso mi jefe. Ahí ya está, pues pásame ahí, loco, un parillo ahí tu, la credencial de tu papá. Y si ahí tienes para comprobar todo lo de la cuenta, güey. Sale, sale. Muchas felicidades, campeón, toma el tiro. Gracias. Re. Pues ahí está, plebada, el ganador del segundo lugar. Ahora le vamos a hacer una videollamada al ganador del tercer lugar. Tercer lugar fueron 5 mil pesos. Van a decir, ¿por qué no le das el primer lugar? El primer lugar, plebada, no se vendió. Fue el número 807 y no lo compró nadie. ¿Qué dice, viejo? ¿Cómo está? Bien, al millón, ¿usted? ¿De dónde es, carnal? De acá, de Zacatecas. De Zacatecas. Mucha felicidad, loco. Te ganaste el tercer lugar, los 5 mil pesos. ¡Hola, mi gordo! ¡Qué hule, qué hule! ¡Que andamos al tiro, plebe! ¡Felicidades! No, porque ya, tú ya, tu boleto ya salió ganador, carnal. Ah, está bien, no hay pedo. Tu boleto ya salió ganador, pero pues 5 mil pesos muy buenos. Ahí si quieres comprar boletos otra vez, pues tú sabes. Todavía hay chance. Todavía hay chance, voy a vender mañana, pasado y el viernes. Porque tienen algunos boletos que todavía están disponibles. Pues el 807 cayó ahora y no tenía quien lo compró. No tenía dueño. Sí, no tenía dueño, así que pues para el 29 se va a poner. Me panda foto, carnal, nomás de tu comprobante para mostrarle aquí a la gente. Ok, está bien. Ya está, sale, vale, carnal. Estamos al tiro, muchas felicidades. ¿Dónde le el chingazo? Puro mete, mi gordo. Así nomás, viejo. Ya te la sabes. Pues ahí está, plebada, el ganador del segundo lugar. Me da gusto que la neta que pues sea plebada joven la que se la haya ganado. Los plebones le van a caer de poca madre. Acá de poca madre en Semana Santa, pinche gordo me está haciendo una musaraña de aquí, loco. Y esperen, plebada, este viernes. Este video pues lo voy a proseguir hasta el viernes, hasta que salga el ganador. Y se los voy a subir para presentarle a los tres ganadores de esta rifa del Raptor 700. Así nomás. Estamos a puro chingazo y cuídense, machín.